Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Soy yo, su amigo Richard. Bueno, luego de 36 años, sí, 36 años, sin que nadie lo haya pedido, pero algo que todos necesitábamos, llega Amos del Universo Revelaciones, o Revelation como es conocida, secuela directa del clásico de los 80 de He-Man, producida por Filmation Studios, si no me equivoco, por aquellas épocas, pero que ahora está en manos de Netflix. Y con la productora de Porthouse, productora que trajo series como Castlevania o también Sangre de Dioses, que están en Netflix, así que véanla porque se las recomiendo mucho, más que nada Castlevania. Bueno, estas dos, esta productora y Netflix, nos trae esta nueva aventura con varios giros de trama, se podría llegar a decir, bastante polémicos por estos tiempos. Así que como siempre hacemos, vamos con puntos a favor y con puntos en contra de esta primera temporada que nos trajo 5 capítulos y un capítulo especial sobre detrás de escena y esas cosas. Ya sabes, suscríbete, compartilo, dame una oportunidad y suscríbete. Y bueno, nada, todo eso, todo lo que ustedes ya saben. Así que, esto va a contener spoiler. Así que, por favor, anda a ver la serie, después volvé porque necesito saber, necesito leer tus comentarios, tus opiniones, lo necesito. Así que bueno, nada chicos, listo, pasamos al video. Bueno, esta serie, este primer capítulo arranca cómo terminó la serie clásica de los 80s. Y te preguntarás, pero yo no vi la serie de los 80. Pero yo creo que con el primer capítulo más o menos te da a entender qué es lo que está pasando. Así que no creo que sea necesario que lo veas, pero Netflix podrías poner La serie clásica para que más o menos la gente se entienda. Pero no es necesario. Y acá reside el primer punto a favor con respecto a la serie en el primer capítulo. Fue que atravesaron cambios sorprendentes. A ver cómo me explico esto. La serie clásica siempre giraba en torno de una historia autoconclusiva en el primer capítulo, donde He-Man siempre se enfrentaba a este villano que medio torpesco se podría ya decir, que era Skeletor, tratando de conquistar los secretos de un castillo mágico, ¿sí? Que es el castillo de Greycall. Pero como siempre dije, eran capítulos autoconclusivos, no había una historia generalizada a través de los capítulos, siempre era lo mismo, ¿sí? Serie que estaba adaptada a los temas de los 80, pero ahora en esta serie de Revelation es muy distinta la cosa, porque a lo largo de toda esta primera parte de la primera temporada, porque está dividida en dos partes. Creo que la otra parte tiene que llegar en este año, supuestamente. Así que Netflix, apúrate. Bueno, y acá, bueno, el primer cambio importante es el tema de He-Man. He-Man no es el protagonista de la serie, aunque sí gira todo en torno a He-Man. O sea, la importancia que tiene He-Man en este universo es lo más importante. Pero no es He-Man el protagonista. Por algo es la serie de los Amos del Universo, no es He-Man y los Amos del Universo como en la secuela anterior. Esa es como una especie de secuela aggiornada a estas épocas. Eso, después es que tienen un mayor protagonismo su compañera de guerra, que es Tila, interpretada por Sarah Michelle Gellar, que la verdad es bien. Y que nos introduce en una historia, o sea, es todo un camino, necesitan una misión que necesitan recorrer todos, aliándose con malvados como Beastman o como Evil-Lyn. Y la verdad que me gustó mucho eso. Esos cambios importantes fueron, la verdad que sorprendentes. Y a mí me gustó y quedó bien asentado en la historia. Otro puntazo a favor fue el tema del empoderamiento de Tila. Mi mayor temor con respecto a la serie era, por favor, que no la caguen con él. Con lo políticamente correcto y el empoderamiento y el feminismo. Pero la verdad que le dieron un lugar a Tila de que creo yo que es el que se merecía, es el que todos creíamos que debería tener con respecto a todo lo que es el universo este. Me gustó mucho todo el arco que envolvió a Tila. Fue bastante bueno el empoderamiento que tuvo. Si bien estaba medio como muy masculina, ¿viste? Pero y el cortecito, pero la verdad que nada. Eso después lo dejo para otros puntos. Otro punto a favor, yo la vi. Yo la vi tanto en inglés como en latino. Me gustó mucho en inglés porque tenemos, pero pesos pesados, como Mark Hamill como Skeletor. También lo tuvimos a Justin Long como Roboto. Como dije anteriormente, Sarah Michelle Gellar en el papel de Tila. A Alicia Silverstone, que tuvo un pequeño papel como la reina Marlena. Chris Hood en el papel de Adam y de He-Man. Y acá, dos pesos pesados.
Mark Hamill, el gran Mark Hamill, como Skeletor, y me pongo de pie, la gran Lena Headey, nuestra Cersei de Game of Thrones, como Evelyn. Luego la vi en el latino, sí, la verdad que la versión, el doblaje colombiano estuvo bueno, estuvo acertado, estuvo correcto, la verdad que un punto, bien. Y otro puntazo a favor fue el tema del espacio que le dieron a los personajes secundarios, porque en la serie, la saga de Filmation, que es la de los 80, siempre el personaje se centraba en He-Man, salvo un que otro capítulo, ¿viste? Pero siempre rondaba todo en He-Man. Bueno, acá le dieron espacio, tanto a Manhattan, pudimos saber más la historia de Manhattan, pudimos ver también a los malvados como Beastman, a Evil-Lyn, o sea, todo lo que rodeaba a Evil-Lyn, me encantó el personaje de Evil-Lyn, le dieron mucho espacio. Pudimos saber mucho más de Orko, que es uno de los personajes favoritos. Vimos a un Skeletor muy, muy malo, muy maligno. La verdad, impresionante. Tuvimos a este personaje de Andra, que era más como nada el Robin de Tila. Estuvo correcto, pero Orko, Manhattan, Evil-Lyn, Beastman, o sea, toda la interacción de ellos, sus historias. Hay una parte de la serie, en un capítulo, medio como se dividen en grupos. Evil-Lyn con Orko, Beastman con Roboto. Una exquisitez el arco que le dieron, el espacio que le dieron a todos los personajes. Cada personaje, pero cada personaje tiene un momento en la serie. En esta primera temporada, cada personaje tiene su momento. Y es impresionante. Eso es para aplaudir. Otro puntazo a favor fue que por fin supimos los secretos que esconde el castillo de Greycore. Durante los ciento y pico, creo que 130 capítulos que duró la saga de Filmation, la de los 80, nunca supimos nada del castillo de Greycore. La aventura de Skeletor era siempre era, oh, quiero conquistar el castillo de Greycore y sus poderes. Siempre estaban en lo mismo, pero nunca supimos nada hasta este primer capítulo. Supimos ¿Por qué está el castillo de Grayskull? Eso fue muy revelador y la verdad que me gustó mucho. Por fin pudimos saber los secretos. O sea que el castillo fungía como una especie de cetro, de núcleo que servía para como corazón de todo el universo de este universo de Eternia. Y bueno, y después pudimos conocer más todavía dentro del mismo castillo de Grayskull, esta especie de infierno que era Subternia y Preternia, como el cielo, todo ese lore del castillo de Grayskull me encantó y por fin pudimos saber todo. Y yo quedé así embobado, quedé con toda esa parte. Y otro puntazo a favor fue el tema de Tila, todo el arco argumental de Tila me encantó, esta especie de empoderamiento que le dieron, viste, la causa de por qué se fue, estuvo medio como tirada de los pelos, pero te la compro, el enojo que tenía Tila de por qué todo este tiempo de las mentiras que le habían ocultado, pero me gustó, qué les voy a decir. Sigue siendo, o sea, rebelde, ahora es una mercenaria, pero no cayó en ese feminismo trucho que nos quieren imponer siempre en las series o en las películas. Acá está bien que está bien empoderada, o sea, tiene un poder femenino, pero bien, pero no te muestra ese feminismo trucho como hay en muchas películas, como Aves de Presa, Los Ángeles de Charlie y tantas otras pestes que hay por ahí, donde te muestran que el hombre, que el macho alfa es sorete, es una mierda. Acá no, acá lo vemos a Duncan, que es Manhattan, o sea, ella ama a su padre, ama a su amigo Adam, ellos también son, es todo recíproco. No te muestran que el otro sexo es un sorete y que el poder femenino está bien. Acá está, tiene todo bien, bien asentado todo. Y eso es lo que vos, y te muestran un personaje fuerte como es el de Tila. Eso es, la verdad, le dieron con un punto ahí, tac, tac, bien, bien, bien. Y tiene que aprender toda esta gentuza que piensan que el empoderamiento femenino es otra cosa. Otro puntazo, pero a favorazo fue el tema de la animación. Si bien la saga de Filmation era más que nada en esas épocas, en esas décadas de los 80, era más que nada hacer unas series rápidas, acartonadas, por era, la cosa era vender juguetes, los muñecos. Esa era la movida.
crear una serie para que vos puedas comprarte los juguetes. Bueno, era la serie muy acartonada, congelaban siempre a un personaje, cosa que se tenga que quedar quieto y no tengan que gastarse en fotogramas. Bueno, acá no, la gente de Powerhouse hizo un trabajo exquisito, muy de anime, muy de anime. Las batallas muy bien coreografiadas, muy bien hechas. Casi, no te digo que casi, pero estuvo casi a nivel de Castlevania. Y con Castlevania estoy hablando algo épico. La paleta de colores exquisita. ¿Cómo se diferencia la paleta de colores? Ese negro con verde, ese violeta que teníamos en Suternia, ¿sí? Esta especie de infierno, de averno. Todo bien cimentado, los escenarios, todo bien construido. En Preternia, esta especie de cielo, bien colorido, bien esos colores, bien llamativos. Y la música compuesta por Bill McCreary, que compuso mucho, o mejor dicho, lo mejor de series como Walking Dead. También la música bien fundida con las escenas de acción. Todo realmente muy correcto, muy correcto. Pero la animación se lleva un puntazo, pero un repuntazo. Y después con puntos en contra, la verdad, son poquitos los puntos en contra, pero sí son muy puntuales. Y el primer puntazo en contra fue el tema del doblaje. No tengo ningún drama, no tengo ningún drama con el doblaje colombiano. Estuvo muy correcto, como lo puse en mis partes que me gustaron, ¿sí? Pero la verdad, teniendo a Rubén Moya en actividad, o sea, el He-Man original, el que decía, por el poder de Grayskull, lo tienen trabajando. Pero, o sea, no les costaba nada con traerlo de nuevo para el doblaje latino. Hubiera sido realmente épico, épico, hubiera sido realmente épico. Hace poco tuvimos la vuelta de la voz original en latino de Homero y las redes explotaron, todo el mundo explotó. ¿Sabes lo que hubiera sido Rubén Moya? Que lo hayan traído de nuevo en la voz latina para He-Man, no le costaba nada. Tuvieron otros, como Manhattan, ya no lo tenemos porque falleció hace un par de años. Pero después la mayoría dentro de todo está. Y Rubén Moya no es que no está trabajando, está trabajando. Él siempre se mantuvo haciendo doblajes. Lo hubieran traído, qué sé yo. Hubiera sido otra cosa. Otro punto en contra que no quiero que lo tomen mal fue el tema de la masculinización que le hicieron a Tila. Ella, Tila, siempre fue muy femenina. Y con que sea femenina no quiere decir que tenga que sea un personaje fuerte, que tenga empoderamiento. Pero la hicieron como muy masculina. No notaron como que estaba muy... Se le notaban los músculos, ¿viste? Está bien, ella es linda de cara, todo. Pero era como que estaba muy... Muy inflada, ¿viste? No era necesario eso. Y después el tema del corte de pelo. O sea... En estos tiempos de que todo el mundo es sensible, viste, con el feminismo y todo eso, yo creo que fue un error el tema del corte de pelo, ese corte progre que le hicieron. También te lo pude llegar a entender porque estaba enojada, se enojó con la vida y se desquitó. Pero es como que estigmatizan a la mujer, porque la mujer cuando está enojada no siempre se pinta el pelo, se corta el pelo porque está enojada con la vida. No siempre es así. Creo que el corte de pelo no estuvo muy acertado. Lo primero han hecho otro corte de pelo, no sé. Pero ese corte de pelo progre y muy masculina no me gusta. Y para terminar con estos puntos negativos, fueron los spoilers. Desde que salió el fucking trailer, hace un tiempito que hice una reacción al trailer, que se lo dejo acá, que estuvo muy bueno. Desde que salió el trailer, nos regaron de spoiler, el pelotudo. Este loquito lindo de Kevin Smith nos tiró un spoiler ahí, ¡pah! Sobre la cosa, sobre lo que es lo que pasa con Orko. Y me la cagó porque fue un momento muy épico de Orko. uno de mis personajes favoritos. Y creo que fue un momento clímax en la serie. La cagó. Después con todo lo que contrajo el ver los spoilers en los trailers. Eso fue mucho. Y a eso le sumamos los juguetes que salieron. ¿Por qué siempre salen juguetes? Si a los youtubers le ponen esas cláusulas de que no pueden decir nada de la trama de una serie hasta que no salga la serie, ¿por qué no le ponen lo mismo a los juguetes? ¿Por qué no le ponen lo mismo a los juguetes? Ya hace, creo que más de un mes que sabíamos este muñeco de Skeletor, Skeletor Good, qué sé yo cómo se llama, ¿viste? Este Skeletor modo Dios, salieron los juguetes. ¿Y cómo terminó con el cliffhanger? Así, todos sabíamos que iba a terminar así la serie. Está bien.
no sabíamos bien concretamente cómo cosas, pero desencadenaba en eso. Y ya sabíamos con eso, y ya nos cagó la serie porque yo ya sabía cómo iba a terminar, cómo iba a terminar esta primera parte. Y eso lo detesto, pero es siempre igual. Tanto en la película, las porquerías estas de Lego, todas esas cosas, siempre, siempre, siempre te cagan las películas. Siempre. Nada más. Bueno, en conclusiones, a Richard, para los amigos, me gustó mucho, mucho esta serie. Me gustaron los giros, me gustó que le hayan dado más protagonismo a todos los personajes de la serie. Me gustó que cada uno tuvo su momento, me gustó la música, la animación, me encantó el doblaje. Tuvimos muchos momentos épicos. Me gustó mucho la visión que le dieron a todos los personajes. Cada personaje tuvo su momento. Y no cae en esas visionados basura de feminismo forzado. Y bueno, nada. En conclusión, la verdad que es una serie muy correcta. Muy correcta, muy bien hecha. Y que particularmente a mí me gustó. Pero bueno. Eso queda en cada uno. Me gustaría saber a vos qué te pareció la serie. Me gustaría saber, por favor, qué te pareció la serie. Así que déjame en los comentarios qué te pareció. Bueno, amigos, nada. Nos estamos viendo a la próxima. Les agradezco por haber llegado hasta acá. Sigan entreteniéndose con el canal. Y nos estamos viendo a la próxima. Chau.